Al cierre de la legislatura, los parlamentarios se han dado la tarea de mantener sesiones de manera virtual con el fin de aprobar un sinfín de proyectos y decretos que han sido puestos en dudas y cuestionados. Esto por estar perjudicando al pueblo hondureño, siendo catalogado como una hemorragia legislativa, escenario que también se vieron en el 2014, según lo apunta la diputada electa del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa. Están tomando decisiones equivocadas y están tomando decisiones apresuradas. Y están tomando decisiones perversas. Eso solo responde a una clase política tradicional moribunda. Como un acto de cobardía, un ataque al pueblo hondureño ha sido calificado los últimos actos que se han dado desde las sesiones virtuales, que han desarrollado por casi 2 años. Esto por el designado presidencial electo Salvador Nasralla. El 20 de enero del año 2014, ocurrió lo que conocemos como hemorragia legislativa, donde se aprobó una cantidad enorme de proyectos que lo que sirvieron fue para empobrecer al pueblo hondureño. Aprobados por Juan Orlando Hernández, que era el presidente de ese Congreso saliente, justamente 7 días antes de tomar posesión de la presidencia de la República. Esquemas que también se vivieron en el 2017, según el diputado Tomás Ramírez, por lo que ha catalogado que no se puede estar viviendo en constantes descomposiciones legislativas. Nosotros como diputados no podemos avalar proyectos de ley que no sean consensuados, proyectos de ley que requieren la consulta de varios especialistas de cada uno de estos temas y que en menos de 24 horas podamos estudiar, leer estos proyectos y hacer las consultas. Eso es una irresponsabilidad, comenzando desde ahí. Esos proyectos estarían beneficiando a un reducido número de personas o, en su defecto, apañando casos de corrupción que se han desarrollado desde las diferentes organizaciones de gobierno, según lo referido por los entrevistados, lo que estaría perjudicando a la nueva administración que está por asumir este 25 de enero. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imagen de Amílcar Sánchez, les informó Josué Varela.